Muy buenas tardes, amigos y amigas. Tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Prevenir es Salud. Les saluda a su amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, agradeciéndoles por su fiel sintonía, por supuesto, al canal parlamentario y a este programa que ya vamos pronto a los 2 años. Siempre, todos los días, de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, conversando sobre temas de salud que afectan a la sociedad nicaragüense, nuestra salud, pero sobre todo enfocados en la prevención, que es mejor prevenir antes que lamentar, es mejor prevenir antes que enfermarse. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el pie plano y sus afectaciones. Tenemos como invitado al doctor Norlan Ferrufino, quien es ortopedista del Hospital Fernando Vélez Paiva. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí. Gracias, este pie plano lo vemos como una preocupación de los padres de familia. Cuando el niño está creciendo, observan que se cae mucho, no le miran el arco, ¿verdad?, que se le llama a la planta de los pies. Y ahí es donde vienen las preocupaciones y donde los padres recurren primeramente al pediatra y después el pediatra lo remite a la especialidad de ortopedia. ¿Así va, doctor? Sí, así es. El pie plano es una entidad muy sobrevalorada, principalmente por los padres, la abuelita, las mamás, la vecina, la tía, siempre sí. Están diciéndole a la mamá o al papá, mira, ese chaval se cae mucho, este niño le veo muy, muy plano el piecito, ¿ya? Uh-huh. Incluso en niños pequeños. ¿Por qué digo sobrevalorada? Porque es muy frecuente la consulta. Mucha preocupación. En ortopedia, en pediatría, principalmente también en medicina general. Y siempre nos remiten a los pacientes, porque el médico general, pues, generalmente no maneja esta patología, pero debería de hacerlo, porque la mayoría de las veces no necesita ni siquiera la evaluación de un ortopedista. Ya, entonces, es sobrevalorada y esto es a raíz de que el pie plano no se considera pie plano un niño todavía, por ejemplo, un niño que tiene 4 años de edad. ¿Por qué? Todavía no. Porque el niño, cuando empieza a caminar, todas las estructuras, cápsula ligamentaria, incluso las estructuras musculares del pie o relacionadas al pie y a la marcha y a la posición del pie, se empiezan a desarrollar a partir de que el niño empieza a caminar. Oye, es la forma. La forma, exacto, se viene dando cuando el niño da sus primeros pasos. Correcto. Entonces, cuando un niño te llega a la consulta de 2 años de edad y el motivo de consulta es pie plano, no tiene razón de ser, porque es normal que el pie sea plano a esa edad. Generalmente, de que los padres recurran al médico por preocupación por el pie plano, viene de las personas que lo ven. Sí. E incluso usted me dio risa al vecino, pues el vecino también se involucra. Siempre. Todo el andén, hasta incluso todo el barrio, pues, sí, así tiene es. Que ver. Pero genéticamente, o ¿a qué origen tiene el pie plano? Bueno, cuando hablamos de pie plano, también hay que decir de que están los dos grandes grupos, ¿verdad? Está el pie plano flexible, que la mayoría de pie planos que hay, el 90% de los casos son flexibles. Y el otro grupo, el 10% o menos, es el pie plano rígido, ya que en este sí hay que tomar más cuidado, más atención, más seguimiento, e incluso puede llegar a requerir de un tratamiento tanto médico o, en el final de los casos, quirúrgico. Por ejemplo, ahí estamos viendo una gráfica de una persona, sí, pie plano. No se le mira mucho el arco, entonces, en la planta de los pies. Así es. Entonces, en las características clínicas, el pie plano se conforma de pérdida del arco longitudinal interno, que es el arco que se forma, ¿no?, normalmente. Hay un valgo del retropié. Valgo es que el talón se mete hacia adentro, como mirábamos en la imagen anterior. Aparte, sí, de ese también. Niño está con sobrepeso. Este es un niño pequeño. Sí. ¿Ya? Aquí en estos niños el pie plano es normal. Hay una almohadilla grasa prominente en ello. Eso es normal y eso es lo que hace ver como que el pie es más plano de lo normal. ¿Ya? Entonces, a esta edad no es un pie plano, pues, establecido, uh-huh, como tal. Es algo, uh-huh, normal. En las imágenes, pues, observamos el pie plano. Ahora, clínicamente siempre hay que descartarlo con pruebas sencillas, pues, que se pueden hacer en cualquier consultorio, incluso en los centros de salud. Uno le pide al paciente que se ponga de puntilla
y el arco longitudinal interno aparece. Ese es como más... Ese es un pie plano bien característico y da la apariencia incluso de un pie plano rígido ya, con alguna afectación ósea. Sí, hay un pie como plano, deforme. Sí, hay un pie plano que se llama la deformidad en balancín, que ya hay alteraciones óseas propiamente, como por ejemplo algo que se llama astrágalo vertical. En estos casos ya el tratamiento es quirúrgico y raras veces el diagnóstico es tardío, porque estos casos los niños desde pequeños se nota la deformidad y las cirugías deben ser tempranas para evitar las secuelas, pues, y este tipo de pie plano exagerado. Ok, ahora, si sabemos que el niño, usted me estaba hablando del diagnóstico, de las pruebas precisamente, pero quizás el padre de familia no se ha percatado de que el niño tenga ese pie recto, plano, pues, la planta de los pies. ¿Cuáles problemas ocasiona el niño en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, si el niño tiene pie plano y no se está en una terapia, un tratamiento para que se le corrija el arco o la forma plana del pie del niño? Ok, entonces lo primero, como te decía, es ver si el pie plano es flexible o si es un pie plano rígido. Ver la edad en la que está el paciente. Ya si está en edad en la que todavía podemos esperar la formación de un arco plantar, que incluso nosotros a veces damos el chance hasta los 7 años. ¿7 años incluso? Sí, porque como te digo, el pie plano flexible no requiere de tratamiento quirúrgico, incluso ni de seguimiento. Muchas veces podemos indicarle a los padres que el niño camine sobre arena, que el niño camine de puntilla o de talones. También que para haga... Para darle forma. Exacto. Y para fortalecer el músculo. Ya, como te decía al inicio, parte de la fisiopatología del pie plano está en debilidad, ¿ya? O contrafuerza de algunos grupos musculares en el pie. Entonces, con estos ejercicios lo que se hace es fortalecer ciertos grupos musculares y a la vez las estructuras ligamentarias del pie. Eso es bueno que usted lo explique porque hay padres que pueden criticar. Es decir, ese médico no sabe nada... Sí. No quiere hacer su trabajo porque lo está precisamente ante la preocupación que ellos le expresan, usted le está dando una respuesta más científica, más certera, pero el padre no la comprende. Puede decir, no quiere atender a mi hijo, se van a otros doctores, incluso hacen gastos porque van a otros ortopedistas. Y ahí vienen los gastos innecesarios. Y muchas veces el padre de familia o el que lleva al niño va buscando cómo uno le indique. Zapato ortopédico o algún tipo de órtesis para el pie plano. ¿Sí? Van con esa mentalidad siempre. Entonces, muchas veces nosotros también indicamos lo máximo que se puede indicar es una plantilla, ya sea más que todo para darle confort al niño. O los papás dicen, pero es que gasta mucho el zapato. Esa es otra cosa. Gasta mucho el zapato de un lado y me gasta rápido los zapatos de la escuela, dicen. Entonces, yo quiero que me le vea eso. Entonces, nosotros en esos casos indicamos plantilla, más que todo para eso, darle confort al niño y evitar pues de que ciertas zonas de presión sobre el zapato aumenten y evitar esos, pues, esas deformidades que son más que todo estéticas. Es precisamente eso se presenta mucho, doctor. Sí. El que el niño gaste los zapatos más de un lado y otro tiene que ver con esto del pie plano. Así es. Como mirábamos en la imagen del inicio, el valgo del retropié, que es el pie hacia adentro, eso es característico en el pie plano. ¿Ya? Y en el pie plano flexible, al poner al paciente de puntilla, eso se corrige y se forma el arco plantar. Entonces, la plantilla, ¿qué es lo que hace? Corregir el arco plantar interno y evitar esa deformidad hacia adentro del pie para que el zapato no se gaste de adentro. Entonces, como te digo, no es sintomático el pie plano flexible. Y el que llega a ser sintomático, se puede hacer lo de las plantillas y se puede hacer lo de la... Incluso podemos incluir al fisioterapeuta en estos casos, porque ayuda con ejercicios de relajación y de fortalecimiento en el pie. Ok, ahora, cuando ya el padre va donde el ortopedista, pasó el médico general, le dice el ortopedista, amigo... No se preocupe, es una cuestión de esperar del tiempo que el niño agarre la forma del arco en la planta de los pies. Aparte de los ejercicios que usted le receta, como el caminar en puntilla, el caminar sobre el mar, ¿qué otra forma hay para que el niño vaya agarrando ese molde del pie
la planta curva, pues, el arco normal. Otra recomendación importante que olvidaba es que el calzado adecuado. El calzado debe ser para el niño un calzado cómodo, que se adapte perfectamente a la forma del pie. Ya, he visto mucho que las mamás o los papás les gusta ver a las niñas bien vestiditas a su manera desde chiquitas, les ponen sandalias, taconcito y todo ese tipo de calzado no es el correcto para, sobre todo esto ocurre bastante con las niñas, fíjate, con las sandalias. Sí, con los varoncitos es más es infrecuente, porque el varoncito siempre le busca su zapatillita, su zapatito, su tenis. Entonces el zapato debe ser cómodo para el niño, que le dé buen soporte, porque un zapato también demasiado flojo produce roce y le puede producir molestias al niño. Y un zapato muy socado también. Y un zapato con un contrafuerte que sea firme, el contrafuerte toda la parte de la suela que sea firme. ¿Ya? Zapatos muy suaves no son adecuados. Por ejemplo, los zapatos de playa, que son de suelas de goma o muy suaves, tampoco son adecuados. Tienen que ser un contrafuerte resistente para que le ayude la forma del pie al niño y le dé firmeza en su marcha. Tiene que ser de plantillas de cuero, pues. Así más o menos. Sí, un cuero y también cueros. No cueros duros. Menciona rígidos. Incluso la literatura que los cueros deben ser legítimos. Evitar esos cueros sintéticos, cueros hechizos, decimos los nicaragüenses. El cuero debe ser legítimo para evitar zonas de presión excesiva, sudoración excesiva en el pie del niño. Esas son muchas cosas que hay que tomar en cuenta con un calzado adecuado. Pues. Okay. Y con respecto al calzado que te decía del zapato ortopédico, lo siguen indicando muchos médicos, ya incluso médicos ortopedistas lo siguen indicando, pero esto no está aprobado que sirva. Ya científicamente el zapato ortopédico no es actualmente reconocido e incluso produce más molestia y mayor daño en el niño que lo que puede ayudar. Pues. Ok. Sí. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este importante tema, motivo de preocupación para los padres de familia, pie plano y sus afectaciones. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. Thank you.
Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la señal del canal 98. Hoy estamos hablando sobre el pie plano y sus afectaciones. Tenemos como invitado al doctor Norlan Ferrufino, quien es ortopedista del Hospital Fernando Vélez País. Doctor, usted me decía algo interesante durante estábamos en la pausa, y es que, por ejemplo, hay que abordar cada caso de pie plano con su particularidad. Sí. ¿A qué se refiere cuando hablamos de particularidad? Por ejemplo, aquí hay que distinguir uh-huh. el pie plano del niño y el pie plano del adulto. Uh-huh. Porque en el niño hay teorías, ¿verdad? Por ejemplo, en el niño tenés la teoría genética en la que te dice que esto puede heredarse. Y siempre los padres te preguntan, ¿eso es hereditario? Sí, sí es hereditario. Es una de las teorías. Si el niño tiene un familiar, generalmente padre, que tuvo pie plano, tiene altas probabilidades de que él sea un niño con pie plano, independientemente de qué tipo de pie plano, ¿verdad? La otra teoría, está la teoría mecánica. En la teoría mecánica es la que se habla de la posición durante el periodo fetal del niño. Tiene que ver eso, la posición del feto. Así es. Sabemos que la forma ovoidea del útero hace que el niño adopte ciertas posturas que propicia que el pie tenga la forma plana al nacer y durante los primeros años de vida. Y la otra teoría en los niños es la teoría del desequilibrio de las fuerzas en los músculos, tanto flexores y eversores como los músculos plantiflexores. Hay dorsiflexores y hay plantiflexores. Entonces el desequilibrio en estas dos fuerzas produce pie plano. Mm. En el adulto es diferente, porque en el adulto debemos hablar de condiciones. Por ejemplo, la principal causa de pie plano en el adulto es la disfunción del tibial posterior, que es un músculo del tibial posterior. Tibial. Que es un músculo que uno de sus fascículos se inserta en el calcáneo y hace que el pie se haga una flexión plantar. Entonces, la disfunción de este músculo es la principal causa en el adulto. También hay causas traumáticas, porque también secundario a una fractura de calcáneo, puedes desarrollar un pie plano, ¿ya? Por caída del arco longitudinal interno. También secundario a fracturas de astrágalo o cualquier tipo de fractura que te comprometa a uno de los huesos del retropié o del medio pie inclusive. También te puede producir pie plano. Ese ya es un adulto con pie plano, mire ya, mira, Mon. Sí. Ahí estás probablemente haciendo. Están haciendo terapia, creo. Sí. Uh-huh. Están haciendo terapia. Pronación, sí. Es una persona adulta que miramos sí. ahí en pantalla. No se le mira tan plano, porque se le mira todavía así medio disimulado la curvatura de la plantilla. Ahí probablemente él está viendo lo que es el arco longitudinal interno, que es lo que se mira siempre. Precisamente, ¿cuánto es lo normal que tiene que tener ese arco, doctor, entre la superficie, si estamos descalzos, obviamente, la altitud? Una distancia o un diámetro. Un estándar. No hay, pues, no hay. Clínicamente no hay. Clínicamente lo que vemos es, ¿hay o no hay arco longitudinal interno? Ahora, si ya vamos a tomar radiografía, sí existen medidas radiológicas y ángulos determinados. Porque es un ángulo. Eso es ya sí con medidas radiológicas y con radiografía. Pero clínicamente solo es la caída del arco longitudinal interno. Cuando hablamos clínicamente, lo estamos viendo a la visión. Lo que vemos, lo que estamos viendo. Exactamente. Hay pruebas para ver también si en el adulto, por ejemplo, tenés una disfunción del tibial posterior, como te decía, que es la principal causa. Y en la rodilla, eso me está diciendo. Sí, ahí está examinando, sí. Doctor, la persona que comúnmente le decimos como que es cornetita, también tiene que ver eso con los pies planos, tiene que incidir. Sí. Un niño que nació con sus pies separados y que posteriormente creció y no, el padre de familia no le puso atención a la forma del el arco que se forma recordemos, entre un pie y el otro. Sí, recordemos que en el miembro inferior existen ejes, ¿verdad? Hay eje anatómico, hay eje mecánico, que todo esto va de acorde a la marcha del paciente. Entonces, un paciente que tiene una marcha anormal o alterada por un cambio en la anatomía del pie, que en este caso es el pie plano, se modifica el resto de estructuras, rodilla y cadera. Entonces, al modificar los ángulos en el pie, también se modifican los ángulos en la rodilla y los ángulos en la cadera.
Y de las complicaciones del pie plano vienen dolores en la rodilla, dolores en la cadera, incluso en la edad adulta, los desgastes que son las artrosis, son consecuencias del pie plano. Son más frecuentes en estos pacientes y claro que sí lo pueden producir con mayor, más temprano. Doctor, como ese arco, yo creo que a mí se me ocurre, no sé, y he leído un poco, ese arco que se nos forma en el pie y que precisamente nos distingue entre si somos pie plano o no, tiene que ver con el equilibrio de las personas, ¿va? Sí. Nos da equilibrio el arco del pie. Así es, te da una marcha normal, adecuada, con todas sus fases de la marcha, y te da el equilibrio adecuado y lo es mecánico y anatómico adecuado de todo el miembro inferior. Entonces, una persona con pie plano y con sobrepeso, gordito, los daños o las causas de caída o las complicaciones son mayores. Así es. Si es pie plano. De hecho, también eso olvidaba, que en los niños es un factor muy importante que los padres deben vigilar, el sobrepeso. Ya. Muchas veces no es tanto el pie plano en sí, sino que los niños que padecen de dolor en los pies y son pie plano, es secundario al sobrepeso. Claro, pues claro está que en el adulto es causa de dolor o de exacerbación del dolor por pie plano. Ahora, si nosotros sabemos que lastimosamente nuestros padres no nos corrigieron ese pie plano, pues con una visita al ortopedista crecimos ya adultos y miramos que tenemos el pie plano. Usamos este tipo de zapatos, por ejemplo, doctor, mire. Sí. Si miramos este, no tiene tacón. Así es. Es un zapato que propicia a resbalarse. Sí. Y una persona que tiene pie plano y anda utilizando este tipo de zapato, ¿es adecuado o no? No tiene tacón. De hecho, si le pregunta a esa persona que usa ese zapato, le va a decir que anda dolor, probablemente. Entonces, ya como decía, pues tanto en el niño como en el adulto, el zapato debe ser adecuado. Ya. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro zapato. Sí. Ese está mejor porque tiene su taconcito, tiene informada la parte del arco longitudinal interno. Probablemente algunos zapatos incluso traen una almohadilla en esa zona para dar un poquito más de confort y estabilidad al pie. En el caso de los varones, Emma, es como más, más fácil ponerle un zapato a un niño. Sí. Porque generalmente los zapatos de los niños vienen así. Vienen así. En el caso de las mujeres, a las niñas las acostumbran a las sandalias, doctor, a los tacones. Bueno, al momento de ir al colegio, existen zapatos escolares así, que tienen su taconcito y son usados como unisex, ¿verdad? Sí. Para niños y para niñas. Ahí. ¿Sería el zapato adecuado para niñas, así como están este los que tenis también? Los tenis. Había un maestro ortopedista que decía, niña con zapato de niña, niño con zapato de niño. Sandalias, tacones son para la mujercita ya. O mujeres pues de mayores. También ahí un amigo televidente nos preguntaba por chat, ¿qué terapia? Ya usted nos dijo al inicio que, por ejemplo, caminar en el mar, en la arena, ponerse de cuclilla o de pie así con los dedos. ¿Qué otro tipo de terapias son adecuadas para que el niño vaya formándosele la curvatura o el arco en el pie plano? Entonces, como ya mencionaba, pues están estos ejercicios para fortalecer los grupos posteriores, los grupos anteriores de músculos, caminar de talones, caminar de puntillas, los puedes combinar incluso, no solo uno u otro, puedes combinarlo. También puedes hacer que el niño tome objetos pequeños con los pies, como que los quiere agarrar con los dedos de los pies. Ese es un ejercicio eso también muy bueno. Fortalece la musculatura de los interóseos. Sí, porque cerrar los dedos. Sí, correcto. Y le estás dando forma. Y los flexores de los dedos. La flexión al dedo. Todo eso ayuda, incluso mejora el dolor si el niño presenta dolor. Y se puede, como te decía, ayudar con un fisioterapeuta. Ya, que el fisioterapeuta a veces te hace ejercicios de relajación, ejercicios pasivos, en los que él mueve la musculatura. Tanto de dorsiflexión como de plantiflexión del pie o solamente los flexores de los dedos. ¿Ya? Eso te puede ayudar con un fisioterapeuta. Ustedes remiten como ortopedista al fisioterapeuta. Así inmediatamente. Así para es. Ir corrigiendo y muchas veces te cuento que es más que todo para controlar a los padres. Sí, para que el padre diga. Son ejercicios que el padre puede hacer en la casa, que viendo un tutorial en cualquier lugar lo puede hacer. Pero nosotros lo enviamos pues, al fisioterapeuta para que el padre se sienta mejor pues, claro. y ayude pues, en la atención del paciente. Claro, es que los padres se dejan llevar por lo que dicen a los vecinos, dicen los familiares,
y anda a verle el pie a ese niño. Por eso te decía desde el inicio, una entidad sobrevalorada y sobre todo por los padres. Claro que tiene que ser motivo de preocupación, sí, todo lo que claro. El desarrollo del niño o la niña vaya desarrollando tiene que ser motivo de estar pendiente. Hay algoritmos ya escritos en los que el paciente llega por motivo de consulta a pie plano. Entonces, en otros lugares debería llegar primero donde un médico general, ¿verdad? El médico general ve si este pie plano es de necesidad, que lo vea un ortopedista o no. Si no es de necesidad, no pasa del médico general. El médico general se encarga de darle las recomendaciones al papá o al que lo lleva, el niño. Otro problema no muy común, doctor, es eso que le decía yo, los niños que son abiertos en sus piernas, que lo conocemos como, se escucha despectivo, pues, niños cornetos, o no sé cómo sería el término que ustedes refieren en la especialidad de ortopedia para llamar a esa deformación, no sé si es deformación también. Se llama genu varum, sí, o tibia vara ya. Este ya es una entidad que puede ser fisiológica inclusive, porque a determinada edad cuando el niño nace, él es corneto. Sí, corneto. Cuando el niño nace, él es corneto para compensar la marcha que él está desarrollando, ¿ya? Cuando el niño va desarrollando y la marcha va madurándose, el niño va cerrando las rodillitas, incluso llegando al genu valgum, que es lo contrario al genu varum. Y algunas creencias de las madres, los padres de la familia, es amarrarle los pies en la noche. Lo hacen. Hay personas que lo hacen para que vaya formándose rectamente. Si hay dudas, lo mejor es consultar pues a un médico, porque puede ser normal, pero también no puede ser normal. Entonces, determinada edad, ya uno considera que esto no es normal y también hay que tomar radiografías, hacer estudios, igual como en el pie plano. Pues. Vamos a hablar de eso en los próximos días, doctor. Tal vez lo invitamos ahí, hacemos las gestiones para invitarle a hablar sobre este tema de los niños que nacen con esta con este mal, no sé si se dice mal. Sí, puede ser patológico y puede ser fisiológico también, como te decía. Ok, doctor, entre tanto le agradecemos por su valioso conocimiento sobre este tema del pie plano. Uh-huh. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando sobre temas de su especialidad, como es la ortopedia. Okay. Gracias, doctor. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Le invitamos a que continúe en la programación del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.